tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por De Frente FM.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hoy te me ven risueño, me ven contento, como siempre, pero hoy estoy más feliz porque los lunes estoy acompañado todos los lunes de esa gran mujer, de esa gran profesional, de esa gran líder comunal y amiga nuestra, Elida Almonte. Así es que, buenas tardes, Elida, qué placer. Buenas tardes. Una cita elegante, Dios mío, cada día más hermosa. No le crean tanto a Pedro. No le crean, Buenas tardes. Esa mujer con ese te rebaja me la tiene. Ay, Dios mío. Sí, y elegante y contenta. Y llegó a muy buen tiempo el te rebaja. Ahora en Semana Santa, que las habichuelas con dulce y toda esa batata con dulce que se hace en estos tiempos, pues es muy propicio tener el te rebaja para mantenernos en forma. ¿Y cómo que se usa el te rebaja? Eso es fácil. Usted toma una tacita de agua hirviendo, entra un tecito de eso de té rebaja, me lo deja reposar por unos minutos y se lo toma. Y se va a poner elegante como esa bella mujer. Mire cómo está esa mujer, elegante. Señores, hoy tenemos muchos temas, tenemos noticias, tenemos deporte y también el tema político. Llegó ya, llegó aquí a la capital del mundo, Nueva York. El licenciado Ramfis Domínguez ya no hizo la llamada que siempre acostumbrada. Desde el año 2014 empezó nuestra relación de amistad, de cariño y de respeto. Cada vez que pisa en Nueva York, inmediatamente él nos llama y nos dice: Pedro, ya estoy aquí de nuevo en Nueva York. Ya hoy, como eso de la una a la una y media, llegó aquí a la capital del mundo el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo, que mañana va a estar aquí en La Verdad Hablada, en entrevista especial. Los muchachos se están preparando, Elida, esa gran comunicadora y amiga nuestra, Araceli Carvajal, que siempre ellos con la noticia nos trae cosas importantes. Todos los días, ese compendio, la noticia fresquecita, no entera de todo. Araceli es tremenda. Es tremenda. Araceli está en el lugar exacto a la hora precisa. A la hora precisa. Y verás. Y verás. Y dime algo del sultán. No, el sultán, ese hombre es maravilloso. Porque el sultán tiene una forma tan especial de dar la noticia. Y sobre todo es un líder de la comunidad. Sí. Muy conocedor. En el área del deporte yo no conozco a más nadie. Que no sea el sultán. Sí, lo tenemos aquí, en La Verdad. Ahora, tú te has vuelto a pensar, Elida, en el equipo humano que tiene este programa, La Verdad Hablada. De primera. ¿De verdad que sí? De primera, es un equipo definitivamente de primera, no porque ahora yo pertenezco al equipo. ahora es más de primera. Ahora es que duro el equipo. Claro, desde antes. Araceli Carvajal, Gabriel Balcázar, Elida Almonte y Pedro Aguiar. El licenciado, comunicador de comunicadores. No diga eso, que eso trae celo. Bueno, que no tengan celo, porque la verdad es la verdad. Yo digo que la verdad es la verdad. Y aquí tenemos el programa de La Verdad Hablada. La verdad. Comunicador de comunicadores, ¿quién es? Ahora, ellos no se lo pierden, ¿no? Yo no sé por qué. Ellos siempre están pendientes. Pero un hombre querido, sobre todo por los que son enemigos de las virtudes. ¿Cómo? Yo creo que los muchachos ya están casi ready con esa gran comunicadora y periodista, Araceli Carvajal, con el compendio
de noticias. Y después vamos a tener también a Gabriel Balcázar Élida. Bueno, Nueva York, Nueva York, nada más se habla en el día de hoy. Me llamaron ahorita Telemundo, Univisión y todo el mundo hablando de el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo. Yo he dicho aquí en este programa que quiera sí o no, y uno no lo quiera aceptar. Yo sé que tú no eres mucho santo de tu devoción, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este muchacho ha producido en el ambiente político de la República Dominicana una revolución, una sensación, la gente en los pueblos, en la provincia, en las redes. Eso es causa, Pedro, de la desesperación que siente el pueblo dominicano. El pueblo dominicano está tan desesperado de este sistema corrupto, de tantos actos de violencia, inseguridad, problemas de la inmigración, que ha optado por la salida de alguien que en verdad no da la respuesta que necesita el pueblo. Pero es la desesperación que lleva a la gente a cometer esas clases de errores. Tal es el caso que el bisnieto del dictador Trujillo habló en contra de Ramfis. Ayer hizo unas declaraciones de prensa donde le pide al pueblo que no nos desesperemos, que esperemos el momento preciso para elegir en verdad quién va a ser, que va a encabezar lo que es el Estado Dominicano, porque Ramfis Trujillo en verdad no es una opción. Bueno, Élida, bueno, y yo quiero que los muchachos me tienen ahí, la llegada al aeropuerto, como le han llamado, del próximo presidente en el 2020, el licenciado Ramfis Trujillo, en lo que Araceli se va preparando allá en el estudio número 3, vamos a comenzar con la llegada ahí para que los amigos Manuel Ramírez, el amigo de Brooklyn, y en este programa, te voy a ser sincero, en este programa el 40, el 50% de los televidentes son simpatizantes de Ramfis. Porque están desesperados, son gente buena que están desesperados, que se siente desesperanzado de todo. No hay opciones en la República Dominicana en este momento. Entonces, ¿a ti no te gusta la manera fuerte, la manera precisa, la manera clara que Ramfis le dice al pueblo dominicano cuáles son sus verdaderas necesidades y cómo él va a enfrentar como una verdadera oposición, que muchas personas no? Ramfis lo que hace es un show mediático. ¿Cómo? Ramfis lo que está haciendo es un show mediático, diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír, y la gente que se siente sumida en la desesperanza, pues lo ve como una opción, pero en el fondo ellos mismos saben que Ramfis no. Pero Élida, pero tú no viste la encuesta Galo, en la cual la encuesta Galo dice que el 45% de la población dominicana está de acuerdo de que Ramfis Trujillo sea el candidato presidencial del 20. Pero el 45%. Pero de ese 45% que dice que lo ven como un posible candidato presidencial, hay un 86% de dominicanos que no acepta que la corrupción siga siendo la base de sustento del pueblo dominicano. Pero de esos 86 hay 45 que están con Ramfis. Exactamente, pero están con Ramfis porque Ramfis está solo en el play. ¿Cuáles son los jugadores que él tiene de contrincante? Luis Abinader. Luis Abinader. Hipólito Mejía. Tampoco. Y Guillermo Moreno. Tampoco. Y Minú. Tampoco. Señores, ¿saben por qué? Porque Guillermo Moreno en verdad no ha presentado un proyecto de nación ni está haciendo campaña presidencial en estos momentos. Todo el mundo sabe que Guillermo Moreno es un candidato. Vamos a ver al próximo presidente de la República. Ramfis Trujillo a su llegada aquí al aeropuerto. Vamos a ver. Personal. Mira cómo es. Claro, lo que llevo igual. Ahí está el líder, el próximo presidente de la República. A su llegada al aeropuerto. Ahí está el líder. Aquí está el líder.
Ahí está nuestro líder. Bueno, mamacita, ese aeropuerto estaba... Ahora, había gente. Lleno de gente, ustedes lo vieron recibiendo. Pero, ella no quiere. Esta muchacha es familia allá de Valverde de Mao, es familia de la hermana Mirabal. Claro. Esa muchacha, no hay quien le hable de eso. No, y uno tiene que respetar los criterios de todo el mundo. Ahora bien. Tú estás viendo cómo que está la gente ahí en Nueva York, eso en Nueva York, eso en Santiago, eso en Moca, eso en Puerto Plata. Es y hay personas que no quieren, Araceli, Elida, hay personas que no quieren que uno diga esa realidad. Y uno como comunicador, yo no puedo hablar mentira. O sea, yo tengo que decir las cosas como son. Me han llamado la atención, me han jalado la oreja en el PRM, me quieren dar mi cocotazo. Por decir la verdad, me quieren dar mi cocotazo y mi cosa. Por uno decir la verdad. Yo creo que ya Araceli. La verdad es que Ramfi ha causado una gran sensación. Y el pueblo dominicano, esa no es la esperanza, es el sensacionalismo. Oh. E incluso Ramfi fue tan calculador en este asunto de su entrada a lo que es el ruedo político nacional, que no utiliza su verdadero nombre. Él adquirió el nombre de Ramfi y su apellido Trujillo, ¿verdad? ¿Para qué? Para agarrarse de ese nombre que trae controversias, que vamos, todo el mundo lo conoce. Vamos al estudio número 3, porque a mí me dijeron que en el otro viaje de Ramfi, eso vamos a hablar ahorita, tú fuiste, me hiciste una protesta en 809, pero yo creo que ya Araceli Carvajal está ready en el estudio número 3. Manda. Araceli, llama a Araceli para que venga con la noticia, por favor, Elida, dale. Adelante, compañera Araceli Carvajal, en el estudio número 3. La estamos esperando con estas noticias tan importantes. Ay, qué linda. Gracias, Pedro, como siempre. Usted me ve con los ojos del alma, siempre hablando de mí como una profesional. En realidad estoy para informar a todo el público que nos ve, ese público bello y hermoso de todo lo que acontece, haciendo nuestro recorrido de todos los días. Para eso, nuestra unidad móvil. Así es que yo los dejo hoy con nuestro resumen. En sus acostumbrados tweets mañaneros, el presidente estadounidense Donald Trump sostiene su postura y fue crítico con los demócratas. Afirma que el muro en la frontera con México comenzará de inmediato. Al mismo tiempo le envió un mensaje a los streamers diciendo que los demócratas fueron los responsables de que se quedaran en el limbo, pero que los republicanos no los abandonarán. Dice que los 1.6 mil millones de dólares otorgados para el muro fronterizo son suficientes para comenzar su construcción. Afirma que se puede hacer mucho con ese dinero inicial y que el resto vendrá para la construcción de su tan anhelada muralla, que para él servirá para la defensa nacional, para evitar la entrada a su país de sus enemigos y el veneno de las drogas. Estados Unidos y 14 países de la Unión Europea han decidido expulsar a diplomáticos rusos por el envenenamiento de un exespía ruso y su hija en el Reino Unido. La expulsión de los diplomáticos rusos es la consecuencia directa de las discusiones del Consejo sobre este ataque y no excluyen medidas adicionales, incluidas más expulsiones en los próximos días. Se recuerda que el pasado jueves los líderes de la Unión Europea se reunieron en una cumbre donde expresaron su apoyo al Reino Unido al señalar que es altamente probable que Rusia sea responsable de estos ataques y que no hay otra explicación. El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat asegura que los republicanos en el Congreso todavía están aumentando malévolamente los costos de salud para las familias en todo el estado de Nueva York, por lo que llama a trabajar para proteger y mejorar el cuidado de salud de los estadounidenses. Asegura que existe más de 8 millones de neoyorquinos con condiciones médicas preexistentes que confían en las garantías de cobertura de ACA, al cual los republicanos siguen tratando de socavar.
Dijo que los demócratas han derrotado el monstruo del Trump Care, pero que aún no se está escuchando a las familias que sufren, mientras los republicanos continúan con su intento de sabotaje y su obsesión por desmantelar el Medicaid y el Medicaid, que siguen aumento los costos de salud en todo el estado de Nueva York. En Nueva York, el concejal Idanis Rodríguez reintrodujo el proyecto de ley de supervivencia de empleos de pequeñas empresas que establece las condiciones y requisitos para las negociaciones de renovación de arrendamiento comercial, arbitraje, límites a los depósitos de seguridad y prohibiciones sobre represalias del propietario. El concejal de origen dominicano explica que este proyecto de ley crearía un ambiente de negociación más justo mediante el establecimiento de protecciones legales para los inquilinos comerciales, como el derecho a renovar sus contratos de arrendamiento por 10 años para los inquilinos en regla. De acuerdo a Rodríguez, los inquilinos de pequeñas empresas en la Gran Manzana se enfrentan a muchos desafíos, por lo que se ven afectados al igual que los inquilinos residenciales, a diferencia que para ellos existen menos protecciones. El movimiento anticorrupción Marcha Verde solicitó la destitución inmediata de los integrantes de la Cámara de Cuentas por violar la ley de regulación salarial del Estado Dominicano. El colectivo explica que ni el poder legislativo ni la ciudadanía en general pueden permitir que los miembros de la Cámara de Cuentas violen la Constitución y la ley de salarios impunemente, asignándose cuantiosos aumentos salariales y menos justo cuando ellos mismos afirmaron que esa dependencia no cuenta con fondos para realizar auditorías a instituciones afectadas por grandes casos de corrupción. Los manifestantes basan sus reclamos en el artículo 140 de la Constitución, que indica que los incrementos de las remuneraciones de las instituciones públicas o entidades autónomas solo pueden hacerse para el periodo posterior al que fueron electos o designados los funcionarios activos. También la ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano estipula un tope salarial de hasta 350,000 pesos. Muchas gracias por preferirnos. Mañana a las 6 les tenemos más de esta y otras informaciones, porque siempre estamos para informar de todo lo que acontece en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Gracias, gracias, Araceli. La verdad que, ¿quién como tú? Dice una canción. Nadie, esa noticia es importantísima. Aquí está Elida, contenta, feliz, con eso de la gente de ella, de la Marcha Verde, y ahí estamos totalmente identificados con esas personas que se incrementaron los salarios. Vamos a hablar de eso en breve, pero adelante, estudio, con los comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. ¿Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto, porque podría estar vieja o dañada. Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada, porque generalmente son los más frescos y los más baratos. Y cuando compres tus embutidos, que sean siempre Cibao Meat, porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no bajas la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. La
La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Cuavasec, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Roll, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Cuavasec. Dame el mío, dame mi Cuavasec. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Cuavasec. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet, por Amazon y por eBay. ¿Sabes qué? Usa Cuavasec. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cab Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero, cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cab Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Los programas de Canal América cambian de horario. A partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo, hay cambio de horarios en Canal América. Así que adelanta una hora tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en Canal América. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no bajas la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Aquí se goza, señores, tomándole un cafecito. Vamos a brindar. Salud. Por Rafi Trujillo. Jesús Dios libre. Ni siquiera me voy a dar el trago, porque ay, cuando yo le me quedo. Ay, santísima. Un cafecito bueno, que estaba tan bueno. Bueno, señores. No dañaste, Pedro. Y uno que nunca lo daña, preséntalo ella. Señor, el que nunca lo daña es el sultán del deporte. Vámonos. ¿Y con... quién es el sultán del deporte? Ahora me entiende el sultán y de su liga, por favor, no, antes de tú presentarlo. Señor, esa liga... Lo que él está haciendo con, lo, con los niños. El nombre de la liga... ¿cómo se llama? Perdón, que... Pequeña no, liga. La pequeña liga que está dirigiendo el sultán, en verdad... Es maravillosa. Nosotros podemos ver que hace apenas horas, aquí en los Estados Unidos, marcharon aproximadamente 1 millón de estudiantes en la calle, ¿verdad? Y esos estudiantes me hicieron pensar en el sultán. Qué bien que existen gente como él, que están concientizando y sacando a los muchachos de las calles y entrándolos al deporte, que es la vía correcta. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí con nosotros. Entonces, en el estudio 3, por favor, vámonos con el sultán del deporte.
Saludos, buenas tardes, amigos televidentes. Pedro, buena vibra hasta el estudio número 1. Desde aquí, desde el estudio número 3 de Canal América, estas son las últimas informaciones en los deportes. Bueno, señores, siguen los peloteros lesionados y esto es penoso porque las grandes ligas ya están a punto de comenzar y miren cómo hay una lista amplia de lesionados, entre ellos jugadores de la talla de Bull Gardner, un lanzador considerado entre los 5 mejores lanzadores de los últimos 20 años en las mayores. Miren cómo esta línea golpea fuertemente la mano izquierda y tuvieron que ponerle algunas tachuelas y estará entre 7 a 8 semanas en observación. Así que San Francisco perdió a su estelar, Bull Gardner, y es penoso, ya que es una división muy fuerte esa donde está el equipo de San Francisco. Chris Sale, otro lanzador estrella del equipo de los Red Sox de Boston, los Medias Rojas de Boston, pierden a Chris Sale, su figura principal, y sale por un pelotazo también y no estará en la semana de inauguración en las mayores. También Ichiro Suzuki se va a la lista de lesionados con ese bolazo que le pegó fuertemente a la cabeza al oriental. Así que es parte de lo que estarán fuera por unas semanas. Los Yankees no se quedan fuera. También están nerviosos porque su estrella primera base, Greg Bird, está fuera. Greg Bird, recuérdense que jugó apenas 48 partidos en el 2017, pero ahora recibe un pelotazo cerca del área donde le pusieron su cirugía o le hicieron la cirugía el año pasado y parece que lo lastimó. Y estará fuera del partido inaugural, que será el próximo día 29 allá en Toronto. No cuentan con Bird los Yankees y estarán utilizando a Taylor Austin y a Nate Walker. Ahí se estarán turnando para cubrir la primera almohadilla hasta que Bird regrese a jugar pelota. Así que es penoso. Este ha sido uno de los años de pretemporada con más lesiones para todas las 30 organizaciones de grandes ligas. Hay que jugar pelota, con o sin, estaremos jugando a partir del 29 de marzo. Suerte para los Yankees, suerte también para Luis Severino, que estará lanzando el dominicano por los Yankees el día de apertura allá en Toronto, Canadá. Hablando también de apertura, por ahora hay que hablar de clausura. Se clausuró el PGA Tour y fue un éxito total allá en el Coral de Punta Cana Resort Club Championship, donde verdaderamente fue una competencia muy cerrada. Hubieron posibilidades para todos, pero Bryce Gardner se llevó, ese que está en pantalla, el título de campeón del Coral Punta Cana. Felicitaciones para los dominicanos, felicitaciones para Bryce Gardner, que se llevó este premio. Gardner, en el palo menos 19, ganó su título. Eso es el PGA. También quiero someramente hablar de lo que sucede en Santiago. En el baloncesto profesional de Santiago tenemos una entrevista y una parla con el dirigente y uno de los mejores jugadores del CDP. Adelante, señor director, con Santiago en el baloncesto profesional. Le damos las buenas noches a David Díaz, que toma un paso importante hacia la clasificación, la quinta victoria. ¿Los tiene solos en primero ahora? Bueno, un juego muy difícil. Gracias a Dios salimos con la victoria. Pero ese equipo de Cupes ha dado un buen ejemplo en todo el transcurso del torneo, que aunque no han ganado un partido, por lo menos han batallado en todos los partidos, no se han dado por vencido, y le damos mucho crédito a ellos. El equipo de nosotros, otra vez, muy inestable, una parte bien, una parte no muy bien, y eso nos ha traído mucho problema. Gracias a Dios estamos con un récord positivo, esperamos seguir ganando partidos para ver si adquirimos la clasificación. Con 8 juegos y aún no acoplan la química de esos jugadores que usted dirige. Bueno, sí, ha sido uno de los equipos más difíciles que yo he manejado en todo el transcurso de mi carrera. Es un problema, según yo estoy identificando, de parte de la personalidad de los jugadores del equipo, jugadores que tienen muchas altas y bajas emocionalmente. Un día un Eduard Santana viene muy dominante, al otro día viene un poco por debajo, Freeman igual, Ángel Núñez por igual, y así los jugadores que vienen del banco. Pero esperamos que todo eso suceda ahora a principio del torneo y que cuando ya con Dios delante pasemos una serie semifinal, la cosa cambie.
Bueno, eso es lo más importante en la fecha de hoy. Los lesionados de Grandes Ligas y el PGA Tour. Por mi parte ha sido todo en los deportes. Continúen con La Verdad Hablada. Pedro Aguiar está en control. Maravillosa exponencia la de nuestro sultán del deporte, Gabriel Balcácer. Me encanta cómo ese hombre da las noticias, porque es veraz, igual que la Clara Celi, y muy eficaz. Sobre todo, lo que más me llena de él es saber que dirige esa liga para niños, la International Little League, en la cual todos debemos enviar a nuestros hijos y hablar con Gabriel para que él se encargue de darle las primeras instrucciones a los muchachos de cómo ser unos peloteros de Grandes Ligas. Bueno, ya van 10 que lo han firmado, que lo ha hecho un millonario en su liga. 10 niños de ellos. Atención, comunidad. Sí, atención, comunidad. Lo ha hecho el sultán. Claro. Nos tiene invitado. Ahora tiene que comprar dos tickets de vuelo para Dubái. Uno para esta gran amiga, Elida Almonte, que, oye, ella le da esa liga y habla de esa liga. Ay, Dios mío, sultán. Y viste qué elegante, como siempre. Elegantemente vestido de la once, el sultán, ¿verdad? No, es que un sultán no se puede esperar menos, señores. Ese hombre es sultán, pero está vestido de GQ. Ay, Dios mío. Bueno, señores, vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos con todas estas cosas. Aquí vamos a hablar claro de la política de la República Dominicana. Tenemos lo de la Cámara de Cuentas, tenemos lo del padre Rogelio, lo de los muchachos. Vamos a hablar de eso. La amiga de Yanara nos ha dado mucha información. Y no podemos dejar de hablar del fenómeno de la política de la República Dominicana, que ya está aquí el licenciado Ramfi Trujillo. Adelante, estudio, con los comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. ¿Qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ah, ya sé qué voy a hacer. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les fue la escuela? Momo. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Ham de Cibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no bajas la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Los programas de Canal América cambian de horario.
A partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo, hay cambio de horarios en Canal América. Así que adelanta una hora a tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en Canal América. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cab Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero, cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cab Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Cuavasec, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Roll, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Cuavasec. Dame el mío, dame mi Cuavasec. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Cuavasec. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet, por Amazon y por eBay. ¿Sabes qué? Usa Cuavasec. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no bajas la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Espere este jueves 29 de marzo a las 9 de la mañana la transmisión en vivo del encuentro de Ramfis Domínguez Trujillo con los ministros hispanos de New York, encabezados por el reverendo concejal Rubén Díaz. Otro palo de Canal América, televisión dominicana para el mundo. Te rebaja, te rebaja. Eli Dalmonte, no hay quien le quite su té rebaja. Es fácil de preparar, ayuda el colesterol, ayuda la diabetes y ayuda el estreñimiento. Té rebaja, tiene omega 3, 6 y 9. Dime, Elida, ¿cómo se prepara el té rebaja? Señores, lo mejor que hay en el mercado hasta este momento para el cuidado de la salud y para mantenerte en forma. Té rebaja se prepara fácilmente. Solamente una tacita de agua caliente, pones un té, una bolsita del té dentro del agua, lo dejas reposar unos minutos y te lo tomas. Lo mejor de té rebaja es que no tiene efectos secundarios. Totalmente natural. Y te vas a sentir así de light como yo. Así que no dejes de usarlo. ¿Dónde lo conseguimos, Pedro? Bueno, está en la farmacia, está en los supermercados, en la bodega y en los salones de belleza. Ah, que ahí tú sabes de eso. En los salones de belleza. Exacto. Pueden adquirirlo en mi salón. Ah. Claro, en Dominican Executive. ¿Y dónde que está? Dominican Executive Beauty Salon. Ay. En el 2515 de East Tremont Avenue. Ahí estoy yo y así podemos hablar de té rebaja y también de belleza. Bueno, Elida, ¿qué es lo que está sucediendo con la gente de ustedes, de la Marcha Verde, que estuvieron ahí frente a la Cámara de Cuentas porque se aumentaron los salarios? Hablan un poco de eso, porque la verdad que es sorprendente que una persona que tenga un salario, un funcionario, de 375 mil pesos, y entonces lo lleve casi a 450 mil pesos. Explícame esta situación en un pueblo con tantas necesidades, con tanto problema, los policías ganando 10 mil pesos, el salario de cebolla, ¿cómo
un funcionario gana tanto dinero en la República Dominicana, por favor. Lo que más irrita sobre esta medida violatoria de la Constitución y de la Ley 105-13 cometida por la Cámara de Cuentos, porque esa es una Cámara de Cuentos, ay, mamá, sí, es que cuando se le pidió que hicieran una revisión a lo que fueron los contratos hechos por Odebrecht, también la OISOE, el CEA, ellos dijeron que no tenían fondos. No tenían fondos para hacer esa auditoría. Y el gobierno le dio 80 millones extra, 80 millones de pesos extra a la Cámara de Cuentos para que desarrollara esa auditoría. Sin embargo, 54 millones de los 80 que se le otorgó del gobierno central fueron utilizados para ellos subirse la nómina. Pero escuchen esto. ¿Cuál fue la justificación del director de la Cámara de Cuentas para decir que se aumentó el sueldo? Él dijo que él se basaba en que habían pasado varias indelicadezas dentro del órgano. Oigan bien, qué palabra tan elegante, de este sinvergüenza violador de la ley. Indelicadezas cometidas por miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Cuáles fueron esas indelicadezas? Él no mencionó ninguna, pero indelicadeza es que el pueblo dominicano no tiene salud, no tiene educación de calidad, no tiene vivienda y que la Cámara de Cuentas viole la ley de austeridad y se adjudique un aumento salarial exorbitante como este que han originado. Marcha Verde, el día de ayer, estuvimos el tercer encuentro nacional Marcha Verde, donde exigimos que la Cámara de Cuentas no solo sea auditada, sino que sea llevada a la justicia, que se le haga un juicio político para destituir ese entramado de la corrupción que tenemos en la Cámara de Cuentas. Porque ya nosotros no aguantamos más la nómina pública, el abultamiento de la nómina pública. Sin embargo, esta gente, sin importarle las consecuencias, han optado por aumentarse el sueldo. Eso se llama vagabundería estatal. Es un abuso de la Cámara de Cuentas. Por eso, Marcha Verde, decidimos que vamos a estar en las calles, frente a las oficinas de la Cámara de Cuentas, hasta que se le someta judicialmente y sean destituidos todos aquellos que se aumentaron el sueldo. Bueno, y se decía que esa Cámara de Cuentas no tenía dinero para hacer una auditoría a la onza, que no había, que la situación económica era sumamente difícil. ¿Cómo es posible que si la situación para ellos ir a auditar, para ellos ir a fiscalizar, para ellos darse cuenta de que algo anda mal en otra institución, cómo es posible que si no había dinero, como dijeron, decían ellos, para mandarle el grupo de auditores a la onza y también para el caso de la Odebrecht, ¿cuál es ahora la razón de que ellos se aumenten el salario? Yo creo que tenemos llamada, vamos a ver qué le dice el pueblo con respecto a este atropello, a este abuso de la Cámara de Cuentos, como dice Elida. No, la Cámara de Cuentos. Esta llamada. Y buena, buena. Buenas. Hermano, pero... ¿Aló? Adelante, hermano, adelante. ¿De quién hablamos y de dónde? Luis, ¿y esa va a ser la pareja que usted va a tener de ahora en adelante? Todos los lunes va a estar aquí con nosotros, Elida. Óigame, dígale a esa señora que si ella sabe que la deuda pública ha aumentado unos 55 mil millones de dólares. Tenemos un abultamiento de 858 mil millones por encima del PIB, para ser exacto, lo puede buscar en Google. Que si ella se da cuenta de eso. Sí, ella dice que sí, bueno, que está correcta. Se ha incrementado en un 850%. Que si ella sabe que el gobierno de Danilo ya está en un 14% de popularidad y Rafi está un 42%. Es que a mí no me gusta hacer chambre. Usted está hablando de la Cámara de Cuentos, de las aspiraciones presidenciales de Rafi Trujillo y está haciendo una comparación que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene que ver una cosa con la otra. Yo jamás en la vida, jamás, mientras exista un solo soplo de aliento dentro de mí, voy a optar por un
personaje como Ramfis Trujillo para defenderlo, para que sea presidente. Pero usted tiene derecho. Usted tiene derecho. Gracias. Mañana va a estar por aquí Ramfis, el licenciado Ramfis Trujillo. Mañana llámelo. Gracias. Llámenos mañana que va a estar Ramfis por aquí, señores. Pero, señores, hay que ser tolerante. Yo tolero y respeto que todo aquel que quiera apoyar a Ramfis lo apoya. Ahora, yo también tengo derecho a decir que no lo apoyo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando. Esto no es personal, esto es solamente político y por un sentimiento patriótico. Bueno, tenemos llamada, ¿eh? El pueblo quiere hablar, ¿eh? La gente está hablando en cámara de cuenta y la gente habla de Ramfis. Buena, bueno. Buenas noches, licenciado, acá. Esto es Muñoz que le habla. ¡Hey, comandante! Bueno, ¡qué placer! El comandante de Virginia. Estuvo por aquí. Ese es el distribuidor exclusivo ya en Carolina del Norte, Virginia, de Terrebaja. Sí, sí, el comandante Muñoz. Pero allá las mujeres se van a poner muy lindas. ¡Adelante, comandante! ¡Adelante! Fíjese, con relación a eso de a esos bandidos de la Cámara de Cuentos, porque ellos le ganaron a Cantinflas y a todos los comediantes de República Dominicana. ¡Ay, Dios mío! Entonces, realmente, eso es otra burla más al pueblo dominicano, con hacerse ese aumento inmensurado, cuando un raso de la policía lo que lleva a su casa son 6,000 pesos mensuales de los 9,000 que ganan. Un raso del ejército de la debería de haber un levantamiento en República Dominicana para sacar todos esos bandidos que están defacados. Y muchas gracias a los presentadores del programa y a usted, licenciado, y a esa distinguida dama que ustedes tienen ahí. Gracias, gracias, Héctor. Gracias a usted, comandante. Gracias por su llamada. Tenemos llamada, que hable el pueblo. Que hablen. Hablen de la Cámara de Cuentas. Buena. De cuentos. Buena. Sí, buena, buena. Yo no sé mucho de eso de la Cámara de Cuentas, pero que yo pensé que era martes. Yo quiero ver a Ramfis. Oiga, yo te estoy diciendo. No, pero para mañana. Yo te estoy hablando, Elida. El pueblo está en Ramfis. Tú estás hablando de la Cámara de Cuentas y la gente lo que está en Ramfis. Pero vamos a hablar un poquito de Ramfis, ya que. No, no, pero vamos a caer ahorita. Vamos a seguir hablando de la Cámara. Buena, buena. El pueblo quiere. Todo esto lo digo, todo el mundo. Yo tengo muchas cosas. Mire, ella tiene que decir una cosa. Ah, yo he visto ya como cuatro, un momentito, he visto como cuatro programas que dicen, nosotros no queremos que se hable de Ramfis aquí, el programa entero se pasa hablando de Ramfis. Buena, buena. Buena, buena, licenciado. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Es Colón. Esa lumbrera del Partido Revolucionario Moderno, ese gran peñagomista, el hermano Colón. Adelante, hermano. Llamándolo, licenciado. Por eso digo que la democracia es importante, porque vea cómo están todas estas personas opinando. Pero desgraciadamente a él no le pasó lo que me pasó a mí, que no pude conocer a mi abuelo, porque se negó a hacer servicio militar obligatorio, porque dijo que no era guardia, que lo que era agricultor, y lo fusilaron delante de sus hijos. Correcto. Correcto. Entonces, el pueblo que juzgue, que cada quien tiene derecho, y si él tiene derecho ahí a las urnas, que vaya, y los que sean masoquistas, que voten por él, ahora los que quieran seguir en libertad y en democracia, se opongan por otro candidato que van a ver. Gracias, Colón, gracias. Tenemos llamada, tenemos llamada. Buena. Calentó la pista. José, eso sí está bien. Adelante, José, dime. Dime. Sí, es para hablar de la cuenta de la Cámara de Cuentos, que es mafioso lo que hay ahí, junto con Leonel Fernández y todos esos PLD. Y le voy a decir a la señorita que nosotros en el Comité Político de Ramfis Trujillo, también la aceptamos a ella cuando el día que ella se decida, porque todo el que está con Ramfis Trujillo es porque le duele la patria. ¡Ay, Dios santísimo! Esto es de New Jersey, sí, el mundo entero. ¡Buena! Va a ser un muro, Ramfis. Buena. Sí, yo creo que buena. Sí, buena, hello. Una joven, adelante. Ay, qué bueno, una mujer. Una mujer, qué bueno. Amiga, ¿de dónde llamas? Sidna, que habla. ¿Quién? Sí, adelante. Buena, yo estoy llamando para apoyar a Ramfis. Ay, mi santísima, Dios mío. Mañana llámelo, que hoy estamos en Cámara de Cuentas. La
gente no está en cámara de cuenta, señores. Sí. La gente quiere que yo no diga esto. Porque la gente lo que está es en Rappi. Sí, eso tiene una razón de ser, como le dije antes, pero también se presta. Tenemos llamada. Buena. Ay, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Dígale quién nos habla y de dónde. Te habla José del Bronx. Dime, Josecito. Mire, caballero, yo lo que quisiera es que esas personas que están en contra de la visión de un progreso equitativo en la República Dominicana de Rafi Trujillo, que ellos me convencieran, que presentaran un argumento válido, independientemente del apellido. Porque es que le voy a decir una cosa. Los excesos que cometió Trujillo fueron excesos de soberbia, de poder. No, sí, excesos. Los excesos, los crímenes y los crímenes, ahí sí usted habló claro. Sí, los pero crímenes. Escúchame, lógicamente, pero no fueron por condición patológica que el nieto lo va a heredar. Esos fueron excesos que produce el poder, como lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana. Esos excesos y crímenes que no son acabando con el pueblo. Y los 5 millones de sangre, que se robó del banco de la vivienda, no, eso también es un exceso, es un crimen. Eso no es nada. Usted dice que eso no es nada, pero es un ladrón. No, discúlpame. ¿Qué son 5 millones cuando el pueblo, cuando el PLD, coño? No importa, déjame hablarle. Permíteme hablarle. Hable, José. ¿Qué son 5 millones cuando el PLD, con la economía del pueblo dominicano? Es decir, hay que tener un ladrón que robe menos. Entonces, como le estoy diciendo, independientemente lo que está pasando con la situación de Ramfi, es por el apellido del abuelo, y eso no son, eso no, es una condición patológica que lo que... Gracias, José, por tu llamada. Gracias. Tenemos llamada. Programa número 1. Buena. Es durísimo. Buenas noches. Lo que yo le digo, lo sigue esto, Muñoz. Yo lo que le digo es que yo le pido a los sus oficiales de la Armada Dominicana, llámese Policía, Ejército Nacional, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, que haga un levantamiento armado para desmantelar esa banda de corruptos que hay en República Dominicana. Gracias, comandante Muñoz. Tenemos llamada. Estoy hablando. Buenas, caballero. Pregúntele a esa señora qué ha hecho don Danilo Medina haitianizando el país, haitiano haciéndose pupú en la calle, robando, matando dominicanos, que lo que Danilo Medina ha hecho, eso manda madre. ¿Y cuál es el único que puede resolver ese problema? Dígame quién puede resolver ese problema. ¿Quién lo puede resolver? El de la varita mágica. Gracias, buena. Antonio Cabrera, Tuli. Tuli ya está muerto. Buena. El presidente Jaiclao. Buena, adelante. Un saludo a Tulio. Hello. Dígale al mundo quién nos habla. Hable. Javier. Dígame quién me habla. Manuel Ramírez. Ah, okay. Tire para allá, Manuel. Manuel, ¿cuánta gente en el aeropuerto buscando a Ramfi? Dime. Por eso es la necesidad de que llegue Ramfi Trujillo para acabar con esa perversidad que tienen los funcionarios del gobierno. Allá hay que hacer un país de reglas, de leyes, de respeto, de honestidad. ¿Y cuál es el único que lo puede resolver, Manuel? ¿Tú que sabes? Un pequeño. Dime, Manuel. Claro, hay que acabar con esa perversidad y con un individuo de visión graduado en un país desarrollado. Esto necesitamos para poder respeto y principio de República Dominicana. Gracias, Manuel Ramírez. ¿Y quién es ese? Otra llamadita. Otra para Ramfi. Buena. Licenciado, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Le habla José Victoria de aquí, de New Webster. Adelante, hermano, de New Webster. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que caramba, cuánto tiempo. New Webster, me saluda al amigo Elvin Marte. Adelante, Victorio. Gracias. Mira, yo te voy a decir algo. Tú tienes un público
muy directo y gracias, y la gente gracias. Que nos está llamando a un programa como el tuyo, por favor, que esa palabra fea que no, pero nosotros tenemos buena gente todavía que pueden resolver muchas cosas. Ahí tenemos un PRD excelente y ahora con lo que pasó con Miguel Vargas, yo creo que ese ha sido tu partido toda la vida y va a resurgir de nuevo. Tenemos un PRM con un Luis Abinader, un muchacho potable, ok, muy bueno. Podría haber cosas, pero nada, vamos a seguir viendo. Ahora estoy viendo otra tía en el estudio con esa rubia tan bella que te estaba tocando ahí. Vamos a ver para adelante, hermano. Gracias, José, gracias. No necesitamos tu hijo todavía. Gracias, New Western, la base de taxi favorita. Buena, buena. Bueno, no lo van a dejar hablar. No, yo te estoy diciendo. Buena, buena. Sí, buena. Hable, ¿de dónde nos llaman y de dónde? ¿Quién nos llama? Sí, yo quiero opinar, Félix Jesús, de lo que dijo el que llamó antes, de que se sublevaran los militares. Yo quiero que lo hagan con Venezuela, que lo hagan, que Venezuela es un país demasiado bueno, y ese tipo, estoy loco que lo tumben de ahí ya. Ay, eso mamacita, es lo que yo quiero de Venezuela. A Maduro, Maduro, va a gotear un día de esto, gracias por su llamada, va a gotear un día de esto. Mire, ya. Ya. Ay, Virgen Santísima. Dios mío. Ya no quiero mirar tantas llamadas. Tengo el teléfono como está sonando. Elida, despídate. Bueno, ya bueno, mire, voy a poner los teléfonos. Ya se termina. No, despídete, por bueno, favor, señores, de este pueblo. Hasta gracias por mantenerse con nosotros en La Verdad Hablada. Nos vemos el próximo lunes en este mismo espacio. Gracias a todos por estar con nosotros y compartir este espacio. Señores, sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios no lo permite. Mañana esté aquí en vivo, el licenciado Ramfi Trujillo. En vivo aquí, en La Verdad Hablada. Nos vemos mañana.